Muchísimas gracias. Bienvenidos, medios de comunicación, a los que nos escuchan. Como ya lo comentó el presidente, en el proceso democrático que se está llevando a cabo en el ámbito laboral, uno de los ejes fundamentales es garantizar la libertad y la democracia sindical. Por eso, el día de hoy iniciamos este ejercicio inédito de transparencia, que consiste en que los diferentes candidatos, candidatas a dirigir el sindicato de Pemex a la Secretaría General, uno de los más importantes del país, pueda exponer con plena libertad los diferentes aspectos de sus propuestas, de sus perfiles, para que todos los trabajadores y trabajadoras de Pemex que nos escuchan puedan conocer, puedan tener mayor información y puedan ejercer un voto informado. La mañanera es un espacio público que lo ven y escuchan miles de personas, así que les damos la bienvenida a los candidatos que hoy nos acompañan y también a los que nos estarán acompañando toda la semana. Son 25 mujeres y hombres en esta contienda, todos han sido invitados y estarán participando 5 cada día. Vamos a iniciar el día de hoy y vamos a concluir el viernes. Las participaciones, como ya se comentó, se harán por orden alfabético y cada uno tendrá 5 minutos para exponer. Les pedimos respetar 2 reglas básicas. La primera es ceñirse al tiempo, respetar el tiempo de los compañeros y, por supuesto, también conducirse con respeto. Iniciamos, pues, con Luis Ricardo Aldana Prieto. Por favor, adelante.